¿Qué tal, amigos de YouTube? En esta ocasión voy a preparar una gelatina de cheesecake. Espero que les guste y que sea de su agrado. Vamos a comenzar con los ingredientes. Los ingredientes son 5 sobres de gelatina sin sabor o grenetina de 7 gramos cada uno. Entonces serían 35 gramos de grenetina, ¿ok? Un queso Philadelphia de 8 onzas. 3 onzas de gelatina de color rojo, de la marca de tu preferencia, y este es el equivalente a 85 gramos de gelatina de color rojo. Vamos a ocupar 3 tazas y media de agua, vamos a ocupar 3 tazas de fresas, vamos a ocupar 2 tazas de leche y 2 tazas de azúcar. Vamos a colocar en un recipiente que llevaremos al fuego una taza de agua. En media taza de agua vamos a colocar un sobre de grenetina. Lo incorporamos perfectamente al agua y vamos a reservar. Cuando el agua comience a hervir, vamos a apagar el fuego. Y una vez que apagamos el fuego, vamos a agregar nuestra gelatina de color rojo. Y vamos a incorporar perfectamente hasta que quede disuelta por completo. Una vez que la disolvimos por completo, lo que vamos a hacer es agregar la grenetina que ya habíamos disuelto en una taza de agua. Y la vamos a mezclar perfectamente. Una vez que hicimos este paso, vamos a agregar una taza de agua fría. Bueno, hay una pregunta que siempre me hacen y es ¿cómo engraso el molde? Bien, una vez que tengamos nuestro molde en el que vamos a hacer nuestra gelatina, coloco en una servilleta un poco de aceite de cocina, así como ves de esta manera. Lo único que hago es untar ese aceite por todo el molde. Ya una vez que termino de untar el aceite por el molde, coloco ya la gelatina. De esta manera será más fácil a la hora de desmoldar. Una vez que ya tenemos listo el molde en el que vamos a hacer la gelatina, vamos a hacer el siguiente paso. La mezcla de gelatina roja que habíamos hecho la vamos a dividir en 2 partes y vamos a colocar una primera parte. De esta manera. Y la vamos a llevar a refrigerar por alrededor de 10 minutos. La mezcla restante de gelatina la vamos a dejar a temperatura ambiente. Una vez que se cuajó nuestra gelatina, vamos a lavar y a desinfectar 1 1/2 tazas de fresas. Y vamos a hacer lo siguiente. Las vamos a colocar todas hacia abajo. Encajándolas un poco en la gelatina. Y así hasta terminar. Procura que las fresas queden hacia abajo para que se vean cuando desmoldemos. Y una vez que colocamos las fresas de esta manera, lo que vamos a hacer es agregar la gelatina restante roja que dejamos a temperatura ambiente. Y una vez que agregamos la mezcla, ahora la vamos a llevar a refrigerar por alrededor de unos 10 minutos o hasta que ya esté cuajada por completo. Vamos a agregar en un molde una taza de agua tibia y vamos a llevar 4 sobres de grenetina. Y lo vamos a mezclar perfectamente hasta que quede diluida por completo. Una vez que la diluimos por completo, la vamos a dejar reservada por el momento. Vamos a ocupar la licuadora y vamos a colocar ahí el queso doble crema o queso Philadelphia. Las 2 tazas de leche. Las fresas.
que es una taza y media, dos tazas de azúcar y vamos a licuar. Bien, una vez que ya se licuó por alrededor de unos 3 o 4 minutos para que quede disuelta completamente e incorporados todos los ingredientes, vamos a agregar la mezcla de la grenetina que hicimos y la vamos a licuar por 20 segundos. Bien, una vez que ya licuamos por 20 segundos, ahora vamos a sacar nuestra gelatina que ya está casi cuajada por completo y vamos a agregar esta mezcla. Bueno, a mí me sobró de esta mezcla, así que voy a hacer algunas individuales. Bien, ahora solamente vamos a refrigerar y esperar a que esté. Vamos a refrigerar por hora y media para que quede bien cuajada y sea fácil la desmoldada. Bien, una vez pasado el tiempo, pues ya desmoldamos y como puedes ver, se observan aquí las fresas, aquí en la parte de arriba, y eso hace que se vea muy bonita la gelatina. Quedan en dos capas y pues yo espero que te guste, que votes, que comentes, que te suscribas, y de verdad que es una gelatina muy, muy, muy rica. Y bueno, si decides hacerla así o de forma individual, pues de forma individual solamente la hice lo que era la parte de queso, omití la de agua y puse unas fresitas ahí para decorar. Yo espero que de verdad te animes a hacerla, que votes, que comentes, que te suscribas. Y nos vemos en el siguiente tutorial, que yo espero que sea muy, muy, muy pronto. Adiós.